por completa la 33 calle, no hay paso acá porque este pequeño borrador está obstruyendo el tráfico. Madre, no se quiere animar este turismito a tirarse por la mediana. El guardia, yo no sé qué onda, ya no lo deja entrar, pero yo me voy a ir por acá. Tremendo cagadal. Borrador. Ingresando a San Pedro Sula por el bulevar del este, señores, así se ve este día la entrada a San Pedro Sula por el bulevar del este. Una belleza, la verdad, miren, tremendo espectáculo acá, este intercambiador del este que recientemente se construyó aquí en la ciudad. Aquí voy a ir despacio para que puedan apreciar la estructura del mismo. Hola a todos, saludos cordiales donde quiera que estén. Aquí voy ingresando a San Pedro Sula por el Boulevard del Este. Aquí se encuentra el primer paso a desnivel en este Boulevard del Este en San Pedro Sula, señores. Primer paso a desnivel y nosotros vamos a continuar aquí por este bulevar para que vean ustedes todo lo que es estas obras de infraestructura vial que hay aquí en San Pedro Sula. Este es el primero de otro más que se encuentra acá por Sisima. Paso a desnivel para aliviar el tráfico en la ciudad. Bueno, aquí vamos ingresando a San Pedro Sula, miren, por el bulevar del este, algo típico aquí en San Pedro Sula, miren, las famosas carretas tiradas por caballos. Voy a acelerar aquí para, miren, aquí viene otra, miren, cartón. Bueno, voy aquí, miren, por el segundo puente, viniendo desde La Lima, otro paso de nivel que se encuentra aquí en San Pedro Sula, señores, la capital industrial de Honduras.
Hola a todos y vamos a encontrarnos con el tercer paso de nivel en este bulevar viniendo desde La Lima. El tercer paso de nivel para aliviar el tráfico que se genera en este bulevar de salida de San Pedro Sula hacia el este de la ciudad. Vean ustedes qué hermosa vista de aquí de la ciudad. Ahí al fondo pues tenemos las impresionantes edificaciones que se han construido en la ciudad.